55 mil personas en la cuenca del río Cañete. Hermanos y hermanas de Huancaya, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias. El jefe del Estado viene saludando a cada uno de los pobladores, los niños y niñas de la hermosa Huancaya. Bienvenido, señor presidente, a Huancaya. Gracias a todos por invitarnos aquí a Huancaya. Gracias. Y muy buenos días a todos. Alcalde, alcalde de Yauyos, y todos los altos funcionarios aquí, la ministra, el viceministro, el jefe de la SUNAS y todos. Esto es un sitio tan bello, y lo que necesitamos aquí son cosas concretas, mejorar la carretera para ir más rápido. Aquí cerquita está la vía alterna a la carretera central y la tenemos que arreglar, y con Martín Vizcarra y Bruno Jufra en el Ministerio de Transporte vamos a hacer eso. Y tenemos que arreglar el saneamiento aquí, el agua potable. Le voy a decir al ministro Edmer que tiene que venir aquí y poner en marcha el proyecto que ya existe desde hace 24 años. No debemos esperar un año más. Y necesitamos arreglar el colegio también. Estuve hablando con los chicos y quieren un colegio más nuevo, mejor habilitado, y lo vamos a apoyar. Y aquí, ya que la ministra nos dijo que tiene un millón de soles guardaditos por ahí, dólares, uy, esos son más de 3 millones de soles. Ella tiene ahí una platita guardada y vamos a gastar una partecita de esa plata en hacer un concurso aquí entre todos los chicos, los habitantes, cualquiera puede participar. Y la pregunta es la siguiente, esto lo llaman fábrica de agua. Yo no sé si les gusta eso de fábrica con esta naturaleza tan bella. A ver si hacemos un concurso para buscar un nombre mejor que signifique pureza, natural, ambiente. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuánto va a ser el premio, ministra? Ya abrimos el concurso, pero vamos a poner un premio bueno, ¿no les parece? ¿No? Por lo menos, ¿cuánto va a haber, alcalde? 10,000 soles, ¿está bien? 10,000 soles por el nombre. Y un viaje para el área más calificado. ¿Y un viaje a dónde? Una zona protegida para que se vea todo lo que se puede hacer. Pero aquí están en una zona protegida. Tendría que ser un viaje a Europa. ¿Quién quiere ir a Europa? Entonces,
tú te encargas, vamos a hacer el concurso, el premio monetario y un viaje para el que da el mejor título. Y que no sea fábrica, que no sea fábrica, porque esto es tan bello, mientras que una fábrica hay chimeneas, hay humo, aquí queremos algo lindo, natural. Y vamos a apoyar con la carretera, el colegio, el saneamiento. Por eso he venido aquí. ¡Viva Yauyos! ¡Viva Huancaya! ¡Viva el Perú! El aplauso para el señor presidente de la República. El paraíso del Perú. ¡Viva Huancaya! ¡Viva Huancaya! ¡Viva Huancaya! A 155 mil pobladores de la cuenca del río Cañete. Para quienes no conocen este hermoso lugar, les cuento que Huancaya está a 7 horas de Lima. Es uno de los refugios naturales más hermosos del país y se encuentra dentro de la reserva paisajística Nor Yauyos Cocha. Tiene hermosas cascadas, como se puede apreciar, y lagunas de aguas cristalinas que siempre nosotros, los pobladores, debemos cuidar. Tanto para nuestras familias, como para también nuestros hijos y para el futuro del Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.